con el señor Carlos Fernández, que nos va a definir lo que es el concepto de este centro de negocios. Buenas tardes. Buenas tardes. Vas a encargar realmente, ¿no?, de los socios, ¿no?, de que van a estar. Dime el concepto primero y luego lo vamos a definir. Nosotros lo que hemos realizado, hemos diseñado un concepto, hemos contratado una empresa americana que se llama March Studios, con el señor Carlos Barbosa al frente del estudio. Ellos se han encargado de crear este diseño que le llamamos biofílico. Lo que hemos hecho es traer lo de fuera dentro de las oficinas. Así la gente está trabajando en un espacio enfocado en la naturaleza y para crear y para promover la productividad, la creatividad, y aparte de eso nosotros damos una serie de servicios más allá de lo que es solo unas oficinas con servicios incluidos. Vamos mucho más allá, estamos enfocados en lo que son los miembros de la plataforma. Queremos que ellos trabajen, dediquen todo su tiempo al desarrollo de su empresa, a generar más contactos, a que su empresa no se quede estancada. Nosotros vamos a ayudarlos a que puedan tener todos esos contactos necesarios para poder salir adelante. ¿Cuáles serán los requisitos para formar parte de UCI? Realmente no hay requisitos para pertenecer a R-Space. Nosotros lo que queremos es gente con muchas ganas de trabajar, que sean, que inspiren a otras personas y que les guste nuestro concepto. Nosotros, el coworking es un concepto que lleva trabajándose muchísimos años, pero ahora esto es nuevo, totalmente nuevo. Las vistas de futuro para el coworking son impresionantes. Esto es el futuro del trabajo. Ya oficinas, despachos, donde la gente trabaja por sí sola, No funcionan bien del todo. Sabemos que el trabajo colaborativo es el futuro, como muchas otras cosas, como la economía colaborativa, y nosotros en R-Space lo que hemos hecho es no solo traer lo que es el trabajo colaborativo, sino además traer todo este diseño, toda esta naturaleza dentro de las oficinas para que la gente se sienta lo más cómoda posible trabajando. ¿Esto no de vacaciones en vez de trabajo? Bueno, hay gente que se dedica a viajar por el mundo y trabajar, son nativos digitales, y entonces ellos solo tienen su ordenador, su conexión a internet, y entonces realizan su trabajo desde cualquier parte del mundo. Nosotros también tenemos unas afiliaciones para ese tipo de gente, y como tú dices, prácticamente venir a trabajar aquí, lo que nosotros hemos logrado es que la gente quiera ir a su puesto de trabajo, no que cuando piensan que el lunes tienen que ir a trabajar entra esa pereza, o muchas veces que no se van a encontrar pues cómodos. Aquí es totalmente lo contrario, aquí tienes ganas de venir a trabajar porque quieres verte con la gente con la que ya estás trabajando, con la que estás compartiendo, con la que estás colaborando, y nosotros lo que queremos es crear una gran comunidad de emprendedores, freelancers, empresarios, todos juntos para que colaboren y saquen todos sus negocios adelante. ¿Cuántos metros estamos hablando? Porque estoy mirando por todos lados y se ve enorme, ¿no? ¿Cuántos metros? Nosotros en la oficina de Marbella tenemos 500 metros cuadrados, más una parte de 150 metros cuadrados aparte. Es la oficina más pequeña que va a tener R-Space. Las siguientes oficinas, que son Miami y Dubái, ya superan enormemente la cantidad de metros. Dubái tiene alrededor de unos 2.000 metros cuadrados en el edificio Lamborghini. Y en Estados Unidos, en Miami, en el Colonnades Plaza, tenemos la quinta planta del edificio de Colonnades Plaza y son 1.000 metros cuadrados. Para más o menos mayo, junio de este año tendremos más o menos unos 4.000 metros cuadrados de espacios de oficina, y para final de año queremos tener cerca los 10.000 metros cuadrados. Enhorabuena, creo que ahora vamos a hacer un tour, ¿no? Vas a hacer un recorrido y nos encantaría pues sacar. Ahora vamos a hacer un recorrido para yo enseñaros la parte de coworking que nosotros tenemos, tenemos escritorios flexibles y escritorios fijos, y las partes de oficinas dedicadas, privadas o despachos, como le quieras llamar, además de enseñarte la cafetería y una serie de beneficios que damos a los miembros de la plataforma. Gracias por atender y enhorabuena. Muchas gracias.
gran profesional en su sector, pues me gustaría saber su opinión acerca de este centro. Buenas tardes. Elena, buenas tardes, gusto de verte. Pues mira, todo lo que sea para Marbella, algo innovador, algo que haga que nos podamos reunir, conocer más gente, me parece fantástico para todos los sectores. Obviamente el sector inmobiliario, que ahora mismo está en auge, pues para nosotros es fantástico, es una maravilla. Da mucho tiempo. Y no sé si también esto hacía falta en Marbella, quizás no teníamos, ¿no? Mira, yo creo que todo esto va muy bien ahora en Marbella, hay más gente, hay más negocio, esto es fantástico. Te coges cerquita de Puerto Banús, de tu... Estamos al lado, entonces ya nos veremos por aquí. Muchas gracias. A ti Elena, gracias. Bueno, hablamos con Alejandra, ella pues es empresaria, tiene su centro, un centro hiperbárico, que viene muy bien para la salud y para muchas cosas. Y también queríamos saber su opinión de qué te parece, Alejandra, este centro, porque tú eres empresaria y esto va a formar parte de muchas empresas. ¿Qué te parece? Un centro muy bonito, muy americano, muy Google, muy Microsoft. Me ha gustado, muy verde, muy ecológico, muy bonito. He viajado, he estado en el extranjero y he visto que este tipo de negocios funcionan, ¿no? Sí, y además te lo digo que los centros grandes de negocio en Estados Unidos tienen también cámara hiperbárica para cuando los jefes van a tener una reunión. Normalmente se mete en una sesión de cámara hiperbárica para una reunión importante. Bueno, ya mismo viene el día de los enamorados. Fíjate, un regalo sería para la pareja que esté mal, que le duela todo. Venga, al centro hiperbárico, ¿tenéis promociones ahora? Sí, seguimos manteniendo la promoción de diciembre, que son los precios muy, muy económicos. O sea, que nos llamen y que nos visiten. ¿Y el teléfono? 952-80-67-96. Y luego también la página web, centrohiperbárico.com. Gracias.